Vamos a ver, espero y sí. A ver. ¡A huevo! ¡A huevo, chingón! ¡A huevo, ya! ¡No puede ser! ¡Imposible! Raza, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero que estén muy bien. Después de mucho les traigo el especial de los 10.000 suscriptores. Debido a que estuve ocupado por el trabajo y otros asuntos, no pude grabar hasta ahorita. Y pues espero que lo disfruten. En esta ocasión he decidido hacer el especial del Darte 50 cosas sobre mí, así que empecemos. Empecemos con una que ya la gran mayoría conoce, y si no, pues aquí les va. Mi nombre es Edgar Sánchez, tengo 19 años, nací el 7 de julio del 98 y vivo en la ciudad de Toronto, Coahuila. Mi favorita es la pizza, me encanta desde la primera vez que la probé. Mi hermano mayor se llama Cristian, tiene 20 años y mi cuate se llama Andrés. Yo soy mayor que él por un minuto. Juego fútbol, me desempeño como arquero y mis tres equipos favoritos son el Santos Laguna, obviamente. Mira, aquí tengo la camisa, mira, el escudo, mira, a ver, déjalo ver, ay, hermosa esta playera. Bueno, le voy a Santos, le voy al Paris Saint Germain, al de Francia, y le voy al Tottenham Hotspur de Inglaterra. El día de hoy, o al menos al día que estoy grabando este video, no he tomado ni fumado. Los tres países a los que me gustaría viajar cuando sea grande y tenga dinero, obviamente, son Japón, Italia e Islandia. Son mis países favoritos para pasar vacaciones o ya sea para quedarme a vivir ahí. El primer videojuego que jugué, al menos desde que tengo memoria, es el Super Mario Bros. Y a partir de ahí es donde empecé a hacer mi carrera como gamer, por así decirlo. Mis videojuegos favoritos son King of Fighters, que es el mejor videojuego de peleas que he jugado. Y no creo que haya otro mejor. Es el Metal Slug. Son los Grand Theft Auto. También mis videojuegos favoritos son God of War y Guitar Hero. Así como la saga de Dead Rising, que es como de zombies y ese pedo, ¿no? Artistas y bandas favoritos son Eminem, Skillet, Paramore, Linkin Park, Enrique Iglesias y Porta. Yo, la mayonesa. O sea, desde que la probé nunca me gustó. Y cada vez que la veo me da asco con solo leerla, o sea, me ando mareando y casi me ando vomitando. Y no es mami, es en serio. Una vez me pasó que en el trabajo se derramó una mayonesa y tuve que limpiarla y ya me andaba vomitando casi. Tengo dos cicatrices, tengo una que está como por aquí más o menos, y tengo una en el pie derecho y ambas fueron porque me encajé vidrios. El primer canal al que me suscribí cuando hice mi cuenta de YouTube fue el del Papu de Papus, el rey de los tops, este Dross. A huevo, cómo no, pinche Dross, donde quiera que estés. Muy bien. Ahora no he tenido mascotas. Creo en los fantasmas, aunque hasta ahora no he tenido la fortuna de que no me ha aparecido alguno. Siento que en cualquier momento me va a aparecer uno y me va a asustar. Esta se van a sorprender muchos. Me van a decir, salte de tu cueva y la madre, que vives en la prehistoria y no sé. Pero hasta ahora no he visto alguna serie en Netflix. He escuchado que estuvo la Club de Cuervos y nada más. Y otras, ¿eh? Pero no las he visto, no he visto ninguna serie. Me gradué de la secundaria a la hora de que entregaban los diplomas y la madre. Cerca de ahí, de la mesa de los directivos, había un poste de luz y yo lo tumbé y les caí ahí en la mesa. Sentí vergüenza a la madre, pero pues me dieron mi diploma y todo. Haz de cuenta que nada pasó. Ya me gustaría ir a Tomorrowland con mis amigos Víctor y Armando. Saludos, perros, donde quieran que estén. Cuando era niño coleccionaba tapas, ya sea de refrescos, de jugos y hasta de cervezas. Me acuerdo que cuando iba a la primaria ahí había muchas corcholatas de cervezas y las agarraba y todo. De hecho también en el patio, ahí también las agarraba, la de los refrescos y la de los jugos, no sé por qué, pero me gustaba juntarlas. La única vez que me he agarrado a golpes en serio con alguien fue en la primaria, ya cuando estaba en sexto, y el resultado, por si se lo preguntan, fue indeciso ya que nos separaron. Eso fue en la secundaria a los 13. La canción que quisiera el día que fuese mi funeral sería Asleep de The Smiths. Ahí abajo en la descripción va a estar un link para que la escuchen y todo.
y para que la preparen. A pesar de ser un gran seguidor del Santos, como ya lo había dicho antes, solo he ido una vez al estadio y fue en un juego de Conca Champions de Santos contra Houston Dynamo, que el Santos ganó 3-0. Los 3 años que fui a la secundaria solo tuve una falta, y esa falta fue la vez que fui al estadio. Mi bebida favorita es la Fanta de fresa. De fondo, en un video de un youtuber llamado Beto FX Studios, que fue cuando vino a grabar para lo de la KyotoCon, aparezco en el minuto 2:49. Ahí abajo en la descripción también va a estar el video para que me chequen y todo, ¿no? El día de hoy no he estado dentro, ya sea de un antro o un bar. Están más los gatos que los perros. Es una que muchos tal vez han estado preguntando: ¿por qué mi canal se llama Rasmus Orochinagi? Bueno, son dos partes, Rasmus y Orochinagi. Rasmus se la puse por la banda finlandesa que se llama The Rasmus, porque en ese entonces estaba escuchando una canción de ellos que es mi favorita, que se llama Justify, y pues de ahí le tomé el nombre, ¿no? Rasmus. Y la parte de Orochinagi se la puse por el oculto, por el especial de Kyo, que es el de Kurai Yagare. Ese se llama Shiki Orochinagi, algo así, de ahí le tomé Orochinagi. Por eso ahí está el nombre, Rasmus Orochinagi, así que ya saben, ¿eh? Mi época favorita del año es el último trimestre, y octubre, noviembre, diciembre es cuando empieza el frío, y pues el frío está más chido, ¿no? Uno de mis pasatiempos favoritos es hacer pixel art, y de hecho aquí les traigo un dibujo que hice hace poco, que es el de Ryu de Street Fighter, ahí se ve. Y pues posiblemente suba un video de todos los pixel art que he hecho. Suelo usar mucho manga larga aunque haga mucho calor, como ahorita. Lo que me hubiese gustado hacer sería doblaje de voz, porque me gusta mucho cómo hacen las voces, y pues es un sueño que quedará lejos, ¿no? Hablando de mujeres y traiciones, como era gente, ¿no? Bueno, no se crean. Hablando de mujeres, mis gustos son que me gustan delgadas y más chaparritas que yo. Ya el que sea morenita o blanca y los ojos, eso no me importa. Me encanta comer galletas, o sea, soy como el come galletas de Plaza Sésamo, pero en versión humana. Y mis galletas favoritas son las Emperador y las Barritas. La primera película que fui a ver al cine fue la de Niñera Prueba de Balas. Es de mis amigos, me llaman Marchesín por el portero de la América que estuvo en Santos, y eso porque dicen que más o menos me parezco a él y por la forma de jugar. Estoy haciendo mi servicio militar, y de hecho aquí tengo la gorra, la que llevan, y tengo la camisa. Ahí está, ¿eh? El servicio. Pero ya me falta poquito para acabar. Canciones que me ponen triste en cualquier situación son Give Me Love de Sheeran y When I Was Your Man de Bruno Mars. Aún así gane la lotería y esté acá bien happy acá, si ponen esas canciones de fondo me pongo triste automáticamente. Mis defectos que más me caracterizan son que me enojo muy fácil y que me cuesta aceptar la derrota. Me gustaría mejorar mi inglés y me gustaría aprender ruso y japonés. Me gusta salir a divertirme con mis amigos a pesar de que sea muy serio, aunque no tenga tanta oportunidad. Me he dejado crecer la barba, son 2 meses y medio, y pues la tenía bien largota. Bueno, ahorita no porque me acabo de rasurar. Yo no quería decirla, pero pues al chile, ¿no? YOLO. No tengo novia, así que para que se apunten, que nadie lo hará. Hello, darkness, my old friend. Que me he dejado crecer la barba, son 2 meses y medio, y pues la tenía bien largota. Bueno, ahorita no porque me acabo de rasurar, pero sí, lo más que me he dejado crecer la barba son 2 meses y medio, que fue por allá de Navidad. A los extremistas, ya sean extremistas políticos, extremistas religiosos, ya que quieren defender sus ideales a capa y espada, aunque estén mal, ellos lo ven que están bien, y eso me fastidia. Es en las que siento que soy el chavo que aparece en los videos de Alan Walker, en el de Faded y en el de Sin Auto Sleep, el chavo en el capuchado. A veces siento que soy él y voy así en la calle y todo el pedo. Pues de hecho me gustaría comprarme la chamarra y hacer culo de bocas y algún día irme así como él por la calle. Canta el queso, hasta el punto de que si me retaran a comerme una barra o una rueda de queso yo solo, sí lo haría. Cualquier género de música, no es que tenga un género así como que favorito, sino que yo escucho de todos, al menos que sean banda y corridos, eso sí, asco, ascote. También mis personajes favoritos, ya sea de caricatura, series o videojuegos, son Goku, Vegeta, Terry, Vanessa de Kino Fighters, Marcus Phoenix de Gears of War, Kratos y Angemon de Digimon.
tres chicas que yo considero más sexys de este mundo son Melanie Paula, Jessica Biel y Scarlett Johansson. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video, unas cosas sobre mí. Y les voy a mandar saludos a Roxanne14Robin, a TH21100, a Grasoso Pacman, a DepulaGamer y a Isomi Morten. Bueno, espero que les haya gustado, estoy preparando más videos. También estoy preparando la quinta parte de Si Lloras Pierdes y otros videos más. Así que muchas gracias por su apoyo. Gracias, no olviden suscribirse. Abajo en la descripción van a estar mi página de Facebook para que la sigan y todo el pedo. Ahí va a estar subiendo cosas. Y pues hasta la próxima. Hold up.